A ver, ¿cuál fue el primer aumento? Vale, el primer aumento será dorado. La de que sigue aquí tocando la guitarra con un compa en el DFT. Tontería, coño. Bonito cuando encuentras a gente buena onda. Ya, tío. Bastante raro, la verdad. Pues me deben de faltar pocas rondas para perder. Así que. A ver, Penumbra está guay. Penumbra está muy roto. Si te apetece ganar fácil. Vale, listo. El DFT me parece muy chill, tío. Lo es si te dedicas a jugar poquito a poco con calma. Si intentas ganar todos de top 1, es tilteante a ver. ¿En dónde iba a volar? Ay, déjenme ese ítem a mí. Déjenme. ¡Ay, no! ¡Pelky! Para moi. Muak, muak, muak. No se me parece casi. Serías de tipo siniestro, normal. ¿Lo qué? Si fueras un Pokémon, ¿de qué elemento te gustaría ser? ¡Buah! Wow, los fantasmas están guapos, tío. De tipo fantasma. Interesante. Hay uno que. ¿Cómo se llama? Gengar o algo así, creo que se llama. Sí. Está muy chulo, tío, el diseño, me parece. Uno de los diseños más chulos de Pokémon. Y eso que es normalito, ¿no? En plan, simplemente. Sí, aparece en la primera temporada. Por diseño me parece muy god, fuera bromas. Pues es normalillo, pero a la vez es tan bonito, sí. Además, el tema de, por ejemplo, el lengüetazo, tío, me hace mucha gracia esa mierda. Pues
hay mucha gente que le da asquito el tema de los Pokémon que lanzan lengüetazos. Pues no sé. Gente que de no hecho, sabe. Hay una habilidad de Gengar que se llama lengüetazo. Y mola mucho. Porque es como. No sé, tú sabes. ¿Sabes? No te lo voy a negar. Tú. Yo no lo voy a negar. Hey, ¿cómo disfruto esas tonterías? Me alegro. Buah, me mola mucho el Dragon's Dogma, el rollito que tiene. La verdad, si tuviera un ordenador potente, lo disfrutaría más por los gráficos que tiene. Es muy, muy bonito a nivel visual. Bueno, tendrá errores seguramente, pero... Es decir, yo lo disfruto igualmente. Y mira que me esfuerzo a veces empezar a jugar y tal. Llega un momento donde... O sea, yo todos los juegos los empiezo viciando. Sí. Pero todos los juegos pierden mucho, tío. Cuando más los vicias, peor contenido suelen tener. Ah, pero... Joder, yo no soy de jugarlo todo de una tracada, tío. Pero bueno, el Dragon Dogma tiene pinta de que no te lo pasas en tan poco tiempo, ¿eh? Ah, ya. Por lo que vi, además... No sé, me gusta el rollito que tiene el juego, ya está. Un poco más. Hostia, sí, sí. Se tiró con todo. A mí también me moló el aspecto del juego, pero no me llevo a decir cómpratelo ya. Mira que lo intenté con Lozar, con Diablo, lo vicié. Es que todos esos los vicié mucho, tío, pero hay un momento en el cual dices, ¿para qué seguir jugando? Y ahí es donde digo, pues hasta aquí. A diestro y siniestro. ¡Wow! Ya. ¿Sabes de qué me he dado cuenta, Belki? Cuéntame. Sí. De que me quieres, sí. ¡Wow! Hostia, ¿cómo aguanta el Riven, tío? ¡Wow! Me acaba de sorprender, ¿eh? Este va a ganar. Ya está, lo tengo muy claro. Es la compu con la que siempre ganan, tío. Es increíble, pero la Kayle está rota, ¿eh? A lo mejor en este punto de partida no, pero después en late flipa. Un gentil dispuesto otro penumbra. Ok.
Que me encantaría que fuera Silas. La verdad. A ver si me tocan dos cosas de resistencia mágica, ser el monstruo. La repano. Y uno de AP. Ay, he quedado en cuarta posición. Qué pena. Listo. Reforjado. Perfecto. Voy tirando al balo mientras terminas ahí. Voy al campo de tiro. Vale. Bueno, por si no lo sabes. Dime. El viernes al lunes no voy a estar. ¿Y eso? Me voy de viaje con Flavia. Oh, pues pasarlo muy bien. Me alegro por vosotros. Ya sacaron el nuevo personaje de Galo, ¿eh? Sí. Lo jugaré cuando lo desbloquee, pero de momento, como todo el Dios lo está jugando, es un poquito complicado. Está guay, es un estilo de juego, pero a la vez tiene alguna cosilla que no me gusta. O sea, es una. Tiene una habilidad reina de curarse con un enemigo que mate. Habilidad de Brimstone de poner dos humos. La ulti te resucita a ti mismo. Y luego, durante 10 segundos, tienes que buscar matar a un enemigo para tipo el W de. ¿Cómo se llama el personaje super este de LOL? De. Que te pone el W y tienes que matar a un enemigo si te ha matado a ti para. Ah, Renata. Eso, pues tiene. Su ulti es un W de Renata. O sea, te mata, resucitas y luego tienes que matar a un enemigo. Y luego la otra habilidad es. Como. Un vulnerable que hace que los enemigos pierdan la armadura. Wow. Durante un tiempo muy limitado. Ya vi alguna cosilla. Está guapo, a mí me gusta el personaje. El problema está en que. Bueno, hasta de aquí a que lo desbloquee y que la gente deje de instapillarlo, va a ser largo camino. Vale, a ver, vamos a pillar. Me interesaría un pozo de vida. Voy a dedicar a tirar este carro ahora. O de carro de tienda. Así. Vale. Vale, aquí tenemos a John para subir al 2. Ah, sí, si vas de un lista te recomiendo
meterle caña a la Killian, es lo que más pega. Vale. A mí lo que me flipó mucho con los duelistas es la propia Irelia, me encanta. Bayer no lo pude probar mucho, también te lo digo. Tiene al 7 de alcance de mapa, o sea, pega desde cualquier parte del mapa y simplemente lanza dagas desde una esquina a todos los enemigos de uno en uno. Es una locura. Me gusta mucho. Claro. Pues otro rondo más. Es que estoy con 40 de oro, me niego a gastarlo, tío. He perdido mucho oro de golpe. Me falta un Yasuo, un Yorick, un Yone, un Daryu. Te falta mucho, ¿no? Para Yorick llevarlos al 2, solo llevo. Yorick no es duelista. No, pero es que estoy haciendo penumbra. Duelista solo llevo 2 y ya está. Estoy haciendo una compo muy extraña, porque estoy jugando Kindred, con duelista, con penumbra, es un poco raro. Y me está yendo bien, ¿eh? Va la cuarta victoria seguida que hago, así. Me quejo. A mí me ha escocido mucho la última partida que jugué penumbra, tío. Tenía 9 penumbras, me faltaba una espátula. Y porque quería conseguir 10 penumbras. Claro. Me faltaba literalmente un Silas para tenerlo al 3, un Yone para tenerlo al 3 y una Shaya que había transformado en penumbra para tenerlo al 3. Claro. Solo uno de cada esos. Y ya con que consiguiera uno de ellos ya ganaba y no conseguí ninguno de los 3. Ya. Cosas de TFT. Los tenía muy bien bordeados, todos penumbra ahí, todos rotos, pero no hubo suerte. Por lo menos la Kindred pega de cojones, sí. Sí, pega mucho. Si la Kindred, algún momento, si vas de Gollador con Druida, que no es mala compo, la Kindred, si le pones una Guinsoo y mejor azul, es muy buen personaje. Es una compo que aún me falta por probar. De Gollador full. Está muy guay. Yo es que degollador me molaría hacer, pero no me tocó ningún Kha'Zix. Si no me hubiera arriesgado. No es nada importante el Kha'Zix, O sea, lo mejor es Kindred y Kayn con degolladores. Pero si te sale más adelante el Kha'Zix. Lo que me está molando también es un poco Silas, tío. Sí, Silas está muy roto, Creo que lo voy a bufar adelante, es que a Yone o a Yasuo, porque este no me parece. Como luchadores, Silas es muy importante. Mete mucho sin tener penumbra. Claro. Gané, cómetela. Sí, la Kindred es la que me está carreando ahora, Al emblema de penumbra. Y se lo voy a poner a. Al Yasuo. Yo ahora tengo penumbra 5. Y penumbra 6. Así que perfecto. Y ahora ya puedo poner aquí todo lo que se me acaba de ocurrir. Que era esto y esto y esto y esto. A ver si me toca el set. Lo cambio por Shorik. Y así quito al Thresh y puedo irme a Degollador. Que sería el cambio ideal. Ideal de la muerte. Diente de Nashor con guantelete. El Silas ahora mismo pega, ¡Pega más que la Kindred! Sí, pega mucho más. Y casi el mismo daño, qué locura. No me lo esperaba así, Yo al Silas le suelo poner guantelete enjollado.
Yo es que tengo guantelete y diente de mesa. Para meterle críticos, luego otro guantelete y lágrima que no me acuerdo cómo se llama. Mano de justicia, vale, gracias, también. Se lo pongo y luego yelmo adaptable o algo así para que tanque un poquito. Vale. Voy a tirar septa. Listo. Yo lo cambio por... No, no lo cambio aún, lo cambio después. Subo un nivel y ya está. Porque así podría poner los dos degolladores. Hasta que no tengo el otro degollador, no subo de level. Buah, esta mierda un pedo, eh. Está siendo la compo que más me está gustando ahora mismo. Penumbra está roto, sí. Penumbra con degollador. O le metes también. Yo, a ver, tienes predestinado también, obviamente. Por tu eso. Tú vienes al Caín y vas a por ahí. Voy a buscar algo que dé vida. Sin pausa, pero sin prisa. Vale, a lunes si me interesa. ¿Dónde está? Buah, penumbra 9 es complicado de hacer. 10, penumbra 10. No, es 9, el límite. No, son 10. No, son 9, lo estoy viendo aquí, cabrón. ¿Es predestinado 10? Buah, esta la pierdo. Un poco de mierda llevar el cabrón penumbra este. Penumbra de toda la vida del señor son 10. ¿Por qué no se muere? ¿Por qué la diana no se muere con esa mierda de ítems? ¿Qué me estás contando? Te genera demasiada vida. Déjame de joder, bien. Ahora listo. No, a esperar. ¿Cómo estaba lo de crear el equipo? Mira mi directo, puedes ver aquí penumbra 9, no penumbra 10. 2, 4, 6 y 9 es. Ya, pero para conseguir el bonus total son 10. No, aquí pone 9. What the fuck? Y puedes llegar a 8 con un coso más. Yo tuve 9 y me estaba poniendo en la partida que tenía que llegar a 10 para tener el bonus total. ¿Ves? ¡Cómo tenía razón! ¿Pero qué cojones? ¿Entonces por qué no me dio el bonus? ¿Por qué me pedía a mí 10 y no 9 si yo tenía 9 en el campo? Porque le prendes. ¿Pero qué es esto? No, no entiendo nada. Nivel de partida tenía... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, tenía 8 y me faltaba el noveno. ¿Ves? Vale. ¿Ves? ¿Ves? Porque puedes pillar set más esto y te faltaría uno. Que tenía dos transformados y me faltaba transformar un último. Me falta el Caín, tío. Cuando consiga el Caín va a ser épico. Dame un Caíncito. Un Caíncito. Lux, no, Caín, carajo. Puta madre, weón. Vale. Dejamos esto así.
Y chalequito de azar, pues había. Listo. Me faltaba. Claro, yo había conseguido 8 penumbras, me faltaba una espátula. Sí. Y podría haber conseguido 9. ¿Ves? Te lo he dicho. Sí, sí. Razón no te falta. Que ya conseguir un coso de penumbra ya es difícil, pillar todos es muy complicado. Ya, yo transformé a 2 en penumbra y me costó que esto. Claro, si consigues 9 penumbras ya ganas, literalmente. Sobre todo si tienes algo más de... ¡Madre Dios! Esto está rotísimo. ¿Pero qué es? ¿Un puto Xeon? Ah, sí, te aviso de una cosa. El más roto de todos los penumbras en late game, aparte de Silas, es Yone. Va, yo no lo noto, Yone con Sanguinaria, con Titánica y Ginzo, es Dios. A nivel 3. Te hace toda la backlink enemiga. A lo que consiga lo otro, ya está. A ver, este que va. A ese se le puede ganar. A este se le puede ganar. A este no. A este sí. Y a este. No sé. Hay uno que no le puedo ganar, eso lo tengo muy claro. Te voy a invitar al grupo este de, del balo y vamos a jugar con ellos, si te parece. Vale. Ok, hasta ahora. Hasta ahora. Kaisa, Johnny. Joder, no vi en nada de esto, eh. Cuando toque el Caín es cuando meto al set. ¿Qué set? Guardián. No tengo guardián. Está la piedra también. A ese no le gano. No entiendo cómo se curan tanto, tío. Qué locura. Bueno, vamos a tirar todo. Todo la tirando más para afuera. Y más. Y un diente de Nashor sería increíble. Kaisa, Galio. Voy a pillar Static. Ah, mira, tenemos aquí un set. Bueno, pues este. Solamente porque así, solo luego nos queda uno para pillarlo al 2. Daniel y Shin, Wukong, Kain, ya está. Listo. Ahora subir. Ya no veo más. Madre mía, el champa. Bajamos a todos, menos al Shen, seguramente. ¡Anda! ¡Lo gané! ¡Come on!
Final 2. Listo, me falta un Darius, creo que tengo el 1. Hostia. Que no tenga Darius me llama la atención. Bueno, que a mí me parece que pega, así que no tan mal. Vamos. Uno eliminado ya. Faltaría un Kha'Zix, un Darius, pues Kindred, seguramente es algo vaya. Orisas que tengo. Darius. Dos Orisas solo, no, no nos esconde. Vamos, dale, listo. Bueno, ya estaré entre los... Bueno, tres primeros. Está más que decente esto. Está más que decente. Hola, Quinto. Hola, ¿qué pasó? Te he pasado por privado en el Discord, el chat este que está. Vale, yo no acabé, me falta poquito. Vale, por si quieres ir uniéndote mientras terminas partida también puedes. Voy, un segundito. Vale. Esto me va a dar. Tiene dos. A ver si me toca el Kha'Zix que me queda. A ver. Sí. Hola. Hola. Lo que más ha hecho por ahora son líneas finas, porque al final está empezando. La verdad que la línea fina, que es súper cosa, para que se quede bien hay que tener cuidado, le sale bastante bien. A veces le da muy bien dibujar y tiene bastante gusto. Y está aprendiendo microrealismo, pero por ahora lo está haciendo en piel. Guay. Ahora que mira. Margo 10x10 de un tatuaje chiquito, ¿no? Pequeño. Chiquito pero pequeño. ¿Cómo te va el TFT, Quinto? Bueno, estoy tercero y voy a quedar tercero, seguramente. Ok. Así que bien, supongo. Gracias.
perdí. En el chat. Bueno, si quedas tercero está bastante bien. Pues sí, seguramente quedo tercero. Sí, quedo tercero. No está mal.